Borrell i Batet. Da toda la sensación de que Pedro Sánchez y la presencia catalana en su gobierno de campaña electoral ha pretendido poner una vela a Dios y otra al diablo. No entraré en quién de los dos puede ser Dios y el diablo, porque creo que ninguno cuadra las dos comparaciones, pero la comparación catalana de la Ramoneta es todavía peor. Borrell y Batet representan dos cosas bastante distintas. El nombramiento de Borrell puso absolutamente histéricos a los separatistas y el nombramiento de Batet levantó ampollas entre los constitucionalistas. No olvidemos que Borrell es el que llama a Junqueras totalitario y es el que dice, hace nada, ya ministro, de que Cataluña está al borde de un enfrentamiento civil y tiene razón. Mientras que Batet es la que hablaba antes de un referéndum pactado y ahora mismo insiste en un cambio constitucional, una modificación, en una actualización de la Constitución ya, en una reforma, con los planteamientos del federalismo. Claro, como comprenderán, las dos cosas, en fin, se compadecen mal. Probablemente Borrell está nombrado para que en Europa vean que España es una, pero Batet está nombrado para que desde las Ramblas entiendan que somos una nación de naciones. Y todo esto es bastante chocante. Yo no acabo de entender esta filosofía del PSOE, que es jugar a dos bandas, estar en la procesión y repicar, porque esa filosofía ya le ha dejado como un partido con una presencia más que testimonial en el Parlamento catalán, de la misma manera que llevó al PP a ser absolutamente residual en Cataluña. No vale poner cara de póker y querer contentar a todos, porque probablemente no contentas a nadie porque nada tienes para contentar, que ese es el problema, donde no hay puntos suspensivos. No entiendo nada. ¿Se ha planteado en serio el PSOE que el federalismo nunca jamás ha contentado al nacionalismo separatista, que solo busca ser más que los demás? ¿Alguien me lo explica?